Hola, hola nuevamente en un programa, en un podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y hoy de repente eh, nos vamos a quedar amarraditos en este programa porque tengo una invitada que estoy seguro, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo respecto a lo que tenemos que hacer. Así que... Tengo la alegría y el honor de tener a Mariquita Gallegos en el estudio. Hola Mariquita, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muy contenta de poder compartir esta, este rato, este, este programa con vos y con toda tu audiencia, que realmente es mucha, y gracias por la invitación. Así que bueno, queremos tenerte acá eh, porque... Te admiramos. Gracias. Y sé que no somos los únicos. Porque <laughs> vamos a adelantar algo. Se vienen unas eh, ceremonias, unos eventos eh, respecto. Vamos a hablar de tu trayectoria, pero esto está relacionado, está relacionado con claro. tu trayectoria. Contanos uh -huh. qué se trata. Bueno, mira, este año tuve dos alegrías que en realidad las tuve cuando me dieron la noticia uh -huh. de lo que iba claro. a pasar. Pero en realidad, la, esas dos alegrías alegrías voy a compartirlas a fin de agosto y principios de septiembre porque me van a entregar dos premios este año. Eh, uno yo ya lo tenía, eh, pero este año me lo vuelven a entregar, que es la gaviota de plata, mm -hmm, que se entrega bien. en un hotel muy importante de la Avenida Callao el día 29. Eh, bueno, para, para todo el público, eh, periodismo, etcétera, etcétera. Por supuesto, estás invitado esa noche. Sí, para este, traer el escenario va a estar ahí. Bueno, claro, por supuesto. Y vamos a estar recibiendo esa gaviota de plata que es un premio nacional muy importante, bueno, por todos estos éxitos, eso es lo que dicen ellos, ¿eh? <laughs> eh, por todos estos éxitos que estamos teniendo en, el, en, en la televisión, por La, la Gran Vidriera, uh -huh, que es el programa que ya tiene 30 años en el aire y que uh -huh. continúa en estos momentos a través de dos canales de televisión y, eh, por supuesto, en nuestro canal propio de YouTube. ¿no? que se llama La Gran Vidriera de Mariquita Gallegos y en dos canales como eh, Metro de Cablevisión, donde estamos todos los sábados a la mañana, a las 8.30 de la mañana, por supuesto con sus repeticiones, y en Argentinísima Satelital, es un canal que sale a todo el país y el mundo. También los sábados, a partir de las 20 horas, también con sus repeticiones. Así que, bueno, imagínate que esto conlleva también una, eh, una semana, eh, porque cada semana se cambia el programa. O sea que claro. hay que crear una cada semana un programa diferente. Eh, un donde, armado de producción, sí, todo. Sí, sí. todo, todo el donde, estilo. aparte, eh, se le pueda poner muchos documentales. Este, estamos haciendo muchos documentales de las cosas lindas importantes que queremos mostrarle al público como por ejemplo eh, la academia del tango acá en, en la capital federal viste este, el, el, la casa de, eh, de de tanta gente importante la botica del ángel por ejemplo hay un montón de lugares que la gente todavía a lo mejor no se enteró que existen pero, los pero pero, en la gran vidriera. Pero están en la gran vidriera. ¿Y la otra distinción que vas a tener? Bueno, la otra distinción tiene que ver con la, eh, la sociedad italiana en la Argentina, porque esto pasa por la embajada, por el consulado, uh -huh. y se me va a entregar en Unión Benevolenza, uh -huh. que es un salón muy lindo, muy importante. Y me lo entrega la colectividad italiana también por mi trayectoria, por toda esta cosa que, que hemos hecho, no solamente en la Argentina, hemos hecho, pues yo he trabajado por suerte, he tenido la oportunidad de poder viajar por casi todo el mundo, desde América Latina, toda, 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 Estados Unidos, donde estuve con Mariano Mores. Y Hugo del Carril en Miami, en el Teatro Fontainebleau, que hicimos una temporada exitosísima para público argentino. Al final vinieron de todas las ciudades de Estados Unidos. Y, este, y después en Europa, seis años en España, trabajando en Madrid, en Barcelona, este, en Marruecos, en Israel. O sea que, bueno, eh, mi trabajo me ha dado la posibilidad. Digo yo de hacer turismo también. <laughs> A veces dicen que cuando uno trabaja no mm. se conoce tanto no el lugar cuando se viaja. Ah, no, yo no. Vos yo, aprovechás las dos todo, cosas. Todo, todo, todo. Te digo, este, el día de cuando hicimos temporada, por ejemplo, en España, que fueron mm. este, tres años en Madrid, tres años en Barcelona, en el teatro... Eh, en primer lugar estuvimos en, en un teatro muy importante con Alfredo Alaria, que Ajá, era el director un, y un el coreógrafo. coreógrafo argentino, por supuesto. Y después estuve en el Victoria de Barcelona uh -huh. con una cómica catalana, la Mari Sampere, que sí, Maris en Argentina alguna sí, vez? Sí, sí a Cabino, sí. claro. Acá vino. Y bueno, y con ella compartimos ese teatro hermoso de Barcelona y bueno, este y entonces ya y hablaba de, de las de las salidas. <coughs> perdón, perdón porque <coughs> vengo de los fríos terribles. Acá está cálido hoy. Sí, no, está lindo. Eh, y bueno, y te digo, eh, ahí se trabajaba todos los días, menos los lunes. Uh -huh. Entonces los lunes, yo estando en Barcelona, aprovechaba y me iba a Andorra. Me cruzaba, me cruzaba los Pirineos, me iba a, a dar una vueltita, viste como que dice voy a la plaza. Ibas bueno, a tomar frío. No, yo me iba a comprar, ah, a comprar porque Andorra es un es Un, un puerto libre, libre, ¿no? claro, libre. Claro. Sí. Claro, muy importante. Entonces, este, compraba para mí, para mi mamá, para toda la familia. <laughs> este y, y de paso miraba otras cosas y. y... ¿No esquiabas? No, no llegaba. No, no, no me daban los tiempos. Ah, ¿viste? ¿Viste? No, no, Hay no, que no. estar en los escenarios. Así sí, que... sí, ¿Y no. ¿Cómo empezó toda esta trayectoria? Bueno, ¿Cuándo empezó Maripita Gallegos? Eh, empezó a los 14 años uh. cuando mi mamá vio en el diario, Clarín, que publicaba Chicho Ibáñez Cerrador, un aviso para un casting que iba a ser. Para conseguir el personaje de una mucamita que aparecía en la obra Aprobado en Castidad, que se iba a estrenar en el Teatro Astral de la calle Corrientes, nuestra en sí, la capital. Entonces, cuando vio mi mamá ese aviso, dijo: ¡Ay, esto es para la nena! Entonces me llevó de la mano, o sea, ya no era la primera vez que mi mamá me llevaba a algún lado. Mi mamá, a los cinco años que yo tenía, me llevó al Conservatorio de la Prensa, Ajá. que además de tener el, en la Avenida de Mayo el diario, este, tenía un conservatorio maravilloso. Porque en el Conservatorio Nacional no me aceptaban por la edad. Estaban ah, muy chicas. En sí, cambio, sí. un conservatorio privado, sí. Mi uh -huh. mamá me llevó a los cinco años cuando descubrió que yo no jugaba con las muñecas. Jugaba con las teclas del piano y hacía todo el día y a las muñecas no le daba bola. Entonces dijo: No, esta nena tiene que ir a un conservatorio porque mamá también era música, piano estaba en casa, mi vieja era violinista además y médica, así que no le faltaba nada, ¿viste? También trayectoria. Pero claro, entonces me llevó al conservatorio y cuando a los 14 años ella vio que. Chicho publicaba este aviso, dijo: Ah, no, esto es para la nena. Y me llevó a los 14 años y me hizo dar la prueba y yo quedé. Ajá, cuando que, los castings se publicaban en los diarios. Claro, pedía, que pedía este, una, una actriz jovencita que pudiera hacer el papel de la mucama en la obra de él, que al final, por eso se llama aprobado en castidad, porque uh -huh. al final era la que se quedaba con el protagonista, que era él. Claro. Bueno, claro. imagínate lo que fue. El autor era él. El autor, sí. él era el autor del libro, el director de la obra y además el protagonista. Él hacía el protagonista, el que era aprobado en castidad, sí, porque no rico. le daba bolilla a ninguna mujer. Ahí estaba Pepita, Pepita Serrador. Que Ajá. hacía de la mamá, por supuesto, como corresponde. Estaba Guillermo Bredeston, Inés Moreno, Amalia Bernabé, dos o tres figuras más, pero ¿vos sabés lo que era? ¿Qué elenco? ¿Vos viste qué elenco? Yo digo, yo lo tomé como si fuera una parte de lo que yo estaba estudiando. Para mí Ajá. era volver a ir a otra clase de teatro. ¿Como formación? Como, como... formación. Y bueno, hice el personaje, este, duró un año la temporada en, el, en la calle Corrientes y bueno, yo que, creo que esto fue lo que me abrió la puerta de, de mi carrera artística porque eh, allí, en, en el, el que vio el cartel... Fue el director artístico de la RCA Victor, una compañía ah. grabadora. Eh, me vinieron a buscar al teatro, por supuesto, hablaron con mi mamá, porque mamá tenía que venir obligadamente por ley claro. todas las noches y sentarse mm. allá en la última fila. Y mira, yo salía al escenario y la veía a mi vieja ahí sentada, este, todas las noches. Mira, bueno, vieja, te lo ganaste. RCA Victor, una de las discográficas más importantes del mundo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y te fueron a buscar? Vinieron a buscarme porque dice: hemos visto el cartel con la foto. Dice: mira, estamos haciendo. El, en el hall del teatro, yo salí, estaba mi mamá y estaban ellos ahí, dos personas que fueron. Este, dijeron: estamos por lanzar un disco con todos los temas hit de. Eh, bueno, eh, en ese momento. En ese momento, claro. Claro, sí. y queremos que, eh, saber si esta señorita puede eh, cantarlos. En la obra, ¿vos cantabas? No, pero ellos querían saber si yo, además de estar en la de obra, ser actriz, cantaba. Cantabas. Entonces, porque claro, necesitaban una figurita para lanzar ese disco, este, con todos los temas de Mina. Mm. Era en ese momento. Mina. Claro que estaban italiana. dando, claro, dando un éxito terrible, pero los querían hacer en castellano, claro. los temas del long play. Y bueno, y yo fui a dar la prueba con el maestro buchino que ese era en ese momento el director mm. de la discográfica, el director artístico, ¿no? Y él me estaba esperando, fui yo con mi mamá, por supuesto, estaba acá en la calle Bartolomé Mite, tenía la oficina, y llegamos y bueno, porque él quería hacerme una prueba, se sienta al piano, maestro Buchino, y me dice, bueno, dígame este, más o menos qué le gustaría, yo voy a, a tratar de acompañarle. Dije, perdón, maestro, ¿me permite? Me siento yo en el piano. ¿En el lugar de Buchino? Sí. Porque yo sabía que me acompañaba para poder cantar. Claro. Porque yo en casa me acompañaba y cantaba. Y me gustaba mucho el jazz. Entonces tenía un, un tema que a mí me, me encantó toda mi vida, que era El hombre que yo amo, The Man I Love. Uh -huh. Y entonces me senté, empecé la introducción y empecé a cantar The Man I Love. Y a los dos segundos le dice Buchino a mi mamá, está bien, eh, arreglemos a ver cuándo hacemos el contrato. <laughs> Ahí no va, al toque. <laughs> y bueno, hice el contrato y grabé el disco. El disco eh, llevó un, disc, un tema, que se, un, un título, que decía Los sueños de Mariquita. Así le llamaron al long Plain, que es a esa época, imagínate, un super vinilo enorme con todos los temas de mina. Y pasó a ser como una cosa mía, porque decía, los sueños de Mariquita... Claro, bueno, sí. vos sabés que, vos lo sabés, uh -huh. este, todas las, lo vamos a contar para que la gente se entere. Sí, sí, por favor. Todas las discográficas eh, promueven sus discos y sus artistas. Uh -huh. Cuando acá al país nuestro llega un artista de cualquier país del mundo, viene avalado por la discográfica para la que canta. Bueno, a mí me ofrecieron hacer una gira por toda América Latina hasta Estados Unidos, porque la, la, la Victor era, como vos decís, era una compañía súper exitosa en todos sí, todo los países. Lindo, todo lindo. Entonces me hicieron una gira latinoamericana para promocionar este, este disco que yo acababa de grabar. Por supuesto, dos pasajes, porque yo no podía viajar sola. Venía mi mamá. Qué dijo mamá, voy. Y como la loquísima de contenta se vino a hacer turismo con la hija. La hija, la hija presentaba sus temas musicales, cantaba y ella hacía turismo, iba por todos lados, se compraba. Me acuerdo en Perú, ay dios mío, se compraba todas las cosas de ahí Todo bueno, estuvimos, mira, eh, Chile, eh, Colombia, eh, Paraguay, Venezuela. Eh, 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 no tenemos que ir a ningún país no 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 nacional, Ecuador que, que, que Perú nada. este Paraguay también sí. bueno este y hasta México llegamos y después fuimos a Miami completo todo. todo y tu mamá te ayudaba en arreglarte con la ropa en el peinado en el maquillaje sí, o solo claro. hacía turismo no 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 mamá estaba al lado mío para todo ella estaba escuchando que el, el mm. operador pusiera eh, los, 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 las bases de orquesta pistas, yo cantaba claro no, sí. yo cantaba en vivo mi uh -huh. parte mm, de canto pero la orquesta ya iba grabada desde acá porque era la orquesta del, del, del disco Sí. De lo que se grabó sí, en el disco. Sí, sí, yo de, sí. viste, cuando grabas un disco primero graba la orquesta todo y después vos vas y le pones la voz. Sí. Y después se compagina las dos cosas para que quede bien. Bueno eh, esto fue era igual. Yo tenía todas las pistas de los temas que, que habíamos arreglado para meter en el show, este y algunos otros también que también se grabaron las pistas y yo cantaba en vivo. Eso en cuanto a la cantante en gira sí. y como actriz. Y bueno, cuando yo volví, volvimos esa gira al país, como actriz yo había hecho esta temporada sí, que te digo, que duró hace sí. un año en el teatro. Cuando bajamos del avión en Ezeiza, vamos a pasar con mi mamá caminando, íbamos para el lado donde se entra, donde están las aduanas, uh -huh. y había dos señores parados en la puerta sobre la pista del... del sobre la, sobre la pista de... eh, ahí en la pista cuando se sale ah, del, del avión sí. estaban los tipos ahí parados este antes de entrar entonces íbamos nosotros y dice perdón perdón este eh, la señora es eh, la señorita es mariquita gallegos y mi mamá le dice sí dice venimos de canal 11 somos de canal 11 queremos ver cuando podemos hacer una entrevista porque claro nadie tenía mi teléfono en esa época. ¿A dónde lo conseguía? No había móviles. No había móviles tampoco. Entonces ahí arreglamos con mi mamá una reunión en Canal 11. Arreglamos una reunión en Canal 11 y me dice, queremos ofrecerle un espacio todos los días, si puede ser a las 8 de la noche, una media hora, que sea como una especie de comedia musical. ¿Ah? Y le, me gustaría pon, que le pongamos el título de su disco los sueños de Mariquita. Bueno, le digo, con mi mamá, todos chochos, ¿no? Y dice, eh, lo que queremos saber si usted tiene algún galán que le guste o con el que quiera compartir. Y yo le digo, mire, yo el único galán que conozco es un muchacho que trabajó conmigo en la obra de teatro que hicimos con Chicho, eh, eh, cómo se llamaba Guillermo Bredston. Guillermo Claro, entonces dijo ah perfecto, Guillermo Bredston también comenzaba su carrera como actor mm -hmm. y bueno eh, le digo sí bueno dale dale este así por lo menos yo ya trabajaba con alguien que conocía y lo recomendé lo contrataron y así íbamos los dos, una pareja, este, con un, por supuesto, con una línea argumental, uh -huh, este, sí. donde ella cantaba, donde él no cantaba, era, creo que era eh, ingeniero, no sé qué era él en la obra, y este, y se ponía celoso cuando ella se iba a hacer shows, este, <laughs> y toda, toda una cosa linda, ¿no? Este, y de paso yo podía cantar en el programa ese. Todo con el, eh, el tiempo de la comedia. Claro, todo en comedia. Claro, claro, todo en comedia. Duraba media hora, era una telecomedia. <laughs> Para cerrar la programación era eso. No, 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 iba al, a las 8 de la noche. De 8, 8 y claro. media, ahí está. Así que, ¿todas las noches? Eh, sí, 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 Todos lunes a viernes. ¿Ya se grababa o había que hacerlo en vivo? No, 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 se grababa. Uh -huh. Se grababa. Bueno, se grababa o hacíamos en vivo, depende de cómo veníamos ese día, si teníamos los libretos estudiados o no los teníamos. Dependía también un poco del movimiento del canal, ¿no? ¿Cómo estudias letra? Como bueno, sos actriz, ¿cómo lo haces? Ay, mi... <laughs> ¿Lo vas leyendo no. o los movimientos o, o lo que te van marcando? ¿cómo? ¿Cómo, te, ¿Cómo retenés la letra como actriz? Mira, yo tengo muy buena memoria. Uh -huh. Siempre he tenido toda mi vida muy buena memoria. Eh, depende de lo que tengas que estudiar. Eh, hay, hay comedias que las estudias, eh, las asocias a los movimientos. Uh -huh. Es como, como un tema musical. Lo, tenés una coreografía, lo asocias al movimiento y lo haces. Pero. En el tema de una comedia, bueno, vas eh, haciendo los ensayos y solito se va grabando el, la letra. Vas incorporando la letra de claro, los ensayos. A través de los ensayos y, y a través de estudiar, por supuesto. Porque Ajá. ya una vez que vos la tenés puesta, uh -huh. ya tenés puestos los movimientos, es más fácil estudiarlo. Porque vos los asociás mentalmente, voy de acá para allá, camino, después me siento, acá es donde me siento. Cuando digo abrí la puerta, acá me siento. Entonces vas asociando. Coreografías, ¿cómo vas memorizando la coreografía? ¿Con un método parecido? Eh, sí, en ese caso, lo que te vas guiando por la música. Uh -huh. como, como al ser yo música. Claro. Es mucho más fácil. Eh, acá toca el, la trompeta, acá toca el bajo, este acá viene el, la parte de piano, acá dos giros, tres giros, depende, eso depende también. ¿No contás los, eh, las notas? Que a veces algunos en coreografía hacen, ¿no? De contar las notas, no, saber no, qué no. pasó. No, 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 no me hace falta. A mí no me hace falta. Yo Esa era la respuesta escucho... que buscaba. No, 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 no. Eso debe ser a lo mejor para alguien que recién empieza. Pero hoy en día, una coreografía, yo la veo cuando me la están marcando, la, la, la vamos haciendo y ya la vas. En realidad, la vas asociando con la música, en el caso uh -huh. mío, ¿no? Vos nombraste a Alfredo Alaria, que hacía coreografías de alto nivel uh, y, y con mucha exigencia. Sí, sí, ¿Cómo sí, te manejaste sí. con él? Muy bien. Alfredo era un profesional de ley, era un tipo maravilloso. Él era en el, del Teatro Victoria de Madrid, sí. él era el director mm. artístico y aparte en estos espectáculos musicales hacía las coreografías. Y dirigía las obras. Ah, que completo. Sí, sí, aparte era el, el director, todo pasaba por la mano de él. Acá hizo mucha televisión él también. Sí. ¿Participaste con él en televisión? No, no no no, uh -huh. no, no, no. Alfredo Alaria se fue hace mucho tiempo sí. para Madrid, para España, donde realmente él encontró eh, un trabajo más sustentable uh -huh. que lo que hacía acá. Y ahí fue cuando lo nombraron director de, el de Victoria. Teatro Victoria. Sí. ¿Y al cine cómo llegaste y cuál es tu método para hacer cine? No, yo no tengo ningún método. Yo respondo a los directores. Ajá. No, La película no? es del director y no del actor. ¿Es diferente al teatro? No te sabría contestar eso. ¿Haces propuestas cuando sos actriz de teatro? ¿Hacer eh, propuestas al director? Sí, bueno, eso siempre. ¿Y el eh, director de cine? También. Ajá, claro, claro. Ajá. Eso es un trabajo en conjunto. Porque si no, no sé qué decirte. Vos vas y, 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 bueno, ¿qué te parece? Yo puedo hacer esto. ¿Te gustaría que yo hiciera esto otro? o Eso se habla con el director, con los directores. ¿Y en qué medio te sentís más cómoda? Yo me siento cómoda en todos los medios. Ajá. Yo he hecho radio, he hecho eh, televisión, he hecho shows musicales, he hecho eh, televisión de, de, de telecomedia, eh, he hecho. Ahora mismo estoy haciendo desde hace 30 años ya la gran vidriera que tiene eh, una, una continuidad informativa, digamos, ¿no? Porque. Sos la conductora. Claro. Y además entrevistadora. La conductora hace las entrevistas. Ajá. Conductora es, es, este, es presentar el programa, pensarlo también y además yo soy la productora artística. Además. Y lógico, porque yo tengo MG Producciones, que es mi, mi, mi compañía, mi, mi firma, mi productora y, y cuando pienso en los programas, mira, yo empecé la gran vidriera cuando me llamaron de un, cuando llegó el cable a la Argentina. Me llama un productor y me dice, bueno, este, no sé si usted ha escuchado, me dice, eh, la frase célebre de ese momento era, eh, de la gente que vendía, ¿no? Este, el cable para que la gente lo, 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 pus, lo pusiera en los hogares. Sí, sí. Eh, si no tenés cable, no podés ver televisión. Entonces, con esos porque claro, venía de Estados Unidos el sistema de cable, entonces había que ¿Hubo incorporarlo. primero acá en cuanto a los espectadores? No o sea, lo sé. Tener yo, que pagar por ver televisión. Yo no lo sé. Lo que pasa es que, bueno, ahí venían las producciones que ofrecían cosas diferentes. Uh -huh. Y por ejemplo, en el caso mío, me llama un, un productor que tenía justamente un, una productora que se llamaba Canal 1 que era la que producía para el cable entonces eh, tenía estudios tenía todo me dice bueno queremos saber si usted con su experiencia puede dirigir este o o, o, pre, o presentar un programa de actualidad dice donde se entrevistaría desde artistas hasta profesionales de la medicina, por ejemplo. Todo lo que es actualidad. Claro, este, muy, usted amplio, lo dirige, muy amplio. lo dirigiría, lo, lo presentaría. Sí, 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 le digo, sí, cómo no. Sí, yo, para mí eso era. No <laughs> de todos los días, ¿no? Y dice, bueno, le damos el estudio, bueno, bueno, prepáreme un living. Bueno, empezamos a armar la cosa y empezamos a salir con ese programa a través de, de estos canales que, que eran para todo el país, ¿no? Porque lo que tenía de, de bueno el cable en ese momento era que no salía como antes solamente la capital. Uh -huh. Daba Salía en todo el país, el cable te hacía llegar a todo el mundo. Trascendía a toda la después república. Después salió de la república. Primero era todo el país, uh -huh. después salimos al exterior, como hoy que a mí me están viendo en todo el mundo. Yo estaba contando hoy que me llegaban este mensajes de África. Ajá. Y yo digo, pero qué es esto que me llega, este unos, unos este jeroglíficos. ¿Qué me, ¿Qué me están diciendo? que me están? no? Me dice este eh, porque esto se ve en África y esto es idioma africano. Ah, bueno, ¿A voy a tener que contratar un negro que venga acá a decirme qué dice acá. No, <laughs> si no ponés. Bueno, ponés en esa en época. Google, <ríe> <traductor>. <ríe> claro. <ríe> este, <ríe> <ríe> llamo a, a, a IA, este, y, <laughs> meta IA, ¿viste? <laughs> o a Musambi, <laughs> <laughs> lo vamos a invitar a este programa pronto. Claro. Bueno, y entonces este, yo empecé a hacer ese programa ahí en el estudio, porque, bueno, era algo nuevo, que tenía un gran futuro y empezamos a entrevistar. Y habrán pasado unos cuantos meses. Y un día yo voy y hablo con este hombre y le digo, señor Alberto, mire, este, yo quería proponerle algo, porque me aburre un poco hacer el programa siempre en el mismo decorado. Siempre, yo bien, 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 de, bien, bien, bueno. Le digo, eh, eh, ahí estaba creando, digo, no podemos hacer este programa en exteriores que en lugar de que el médico este que viene todas las semanas el, el, el pediatra o el que venga venga al, al, al este al estudio lo vamos a entrevistar en su consultorio no estaría mejor vamos mostrando cosas ya yo ya me Proponía como mobilera, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Sí, sí, sí. Porque una vez que yo encontré lo que me gustaba, salir a la calle, me dijo: Bueno, está bien, entonces vamos a ponerle una combi. Y usted ah, va a ah. desplazarse a todos los lugares donde se quiera desplazar. Ay qué suerte porque yo hacer el copete de entrada digo o de despedida desde el estudio lo puedo hacer desde la plaza San Martín Le, empecé empecé a, a delirarme y, y es lo que estoy haciendo ahora yo salgo a la calle to, to, una vez por semana hacemos jornada de grabación vamos a entrevistar a los que tienen su columna fija en el programa pero aparte cosas nuevas y me encanta hacer los documentales Ah, Yo voy ah, al, a los lugares clásicos de la capital o, o, de, o, o de lugares de la provincia y, y me siento re feliz cuando puedo mostrar esto que tenemos a la gente que no lo conoce. Ajá. Y bueno, en pantallas y escenarios, aparte de lo que vos mostrás, vamos a hacer escuchar. Ah, bueno. Y nos vamos a ir a una pausa escuchando. De repente, ¿te parece bien que escuchemos de repente, yéndonos para la pausa? De repente me encanta. Y de repente a mí también. Y de repente ya volvemos en pantallas y escenarios. Y seguimos en Pantallas y Escenarios, estamos con Mariquita Gallegos charlando y además durante la pausa escuchamos una canción, nos cantó una canción, Ajá. de repente, ¿quién elige estos repertorios, vos directamente o…? Sí, 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 sí. sí no, ¿Qué te yo, acompañó en la música? Bueno, mira, yo he tenido un orquestador que para mí es uno de los mejores músicos argentinos, que es eh, Buchino. Bucino. Sí. ¿Quién te tomó la Bucino prueba en RCA? Estaba ahí justamente uh -huh. que fue el primer orquestador con el que me, que me hizo para el disco uh -huh. y yo bueno al conocerlo a él y saber cómo trabaja realmente me quedé admiradísima y después le seguí dando todas mis orquestaciones este porque realmente eh, vos elegiste para dentro de un rato un tema que yo tengo grabado con orquestación de Víctor Buccino, que se llama New York, New York. Ajá, sí, lo vamos bueno. a escuchar, sí, la versión de. Yo Mariquita te cuento lo que hace el brass, se llama, o sea, el, el, los los metales, lo, las trompetas. Yo no escuché nunca una versión con es, ese sonido. No, 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 es impresionante la, la orquestación que tienen todos los, los, los temas musicales que yo he podido grabar porque siempre le di a, a, a Uchino que me hiciera este que me hiciera las orquestaciones porque era como como que ya me conocía el alma me conocía los gustos me conocía el estilo y eso es todo Ajá. y el manejo de la dirección de orquestal él la o sea, hace también él obvio también. Claro. no solo el arreglo sino también él hacía los arreglos convocaba a los músicos que él ya conocía y hacía la dirección claro y así salió el material que escuchamos y sí 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 porque estos son materiales que yo llevo este a todos los lugares donde voy si tengo que hacer un tema en, un, en algún canal ya llevo mi base este para para poderlo hacer ahí y todo ya está viste y ¿Cómo elegís? Qué, te tiene, ¿Qué tiene que tener un tema musical para que a vos te atraiga lo que quieras grabar? Mm, depende, depende. No, no, yo no he grabado todo lo que he querido grabar. Uh -huh. eh, he grabado para, o sea, si tengo que hacer un tema para este canal, para este programa, para esta versión discográfica, bueno, será un tema. Para otra cosa, sí, por ejemplo, eh, cuando he hecho cine, eh, la película Patapúfete, en esa película, en esa película yo hacía el personaje de una vedette que mm -hmm. se lo levantaba a Pepe Biondi para sacarle la fórmula de una bomba que Pepe llevaba consigo, porque ella además era una espía. Ajá. Entonces necesitaba eso para su gobierno. Y bueno, y la película maravillosa, este, imagínate vos lo que fue eh, trabajar con un maestro Pepe como Bia, Pepe, 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 que además fue la única película que hizo en la Argentina. ¿Ah, sí? Sí, 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 después no hizo más, este hizo televisión, sí, por supuesto. Sí, hizo mucha televisión. Pero sí. pero cine hizo la única, Ajá. dirigido por Enrique Carreras. ¿Tuviste un paso por la revista Sí, ajá. hice varias revistas. Sí, ajá, sí, ajá, sí. Varios pasos. ¿verdad? Varios pasos aquí y en España. En España En también? España sí, la, lo, el espectáculo que hacíamos en el Teatro Victoria era una revista. Ah, claro, Y y en el, y en el, y en el en Barcelona también era una revista. La cómica era la Mari San Pérez y bueno, y el resto era todo musical, sketch. Yo hacía el sketch con ella y después hacía varios musicales. ¿Aquí estuviste con los principales capocómicos? Sí. Ajá. Sí, 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 sí. Teatro Astros. Sí, sí, cuando, cuando García... García el dueño de Crónica, sí, se sí. compra el Teatro Astros uh -huh. eh, Sofovich que era el que trabajaba con él también y además me conocía a mí por haber hecho tantas películas también con Sofovich y, y programas este me dice bueno este vamos a armar un elenco y tiró la casa por la ventana porque puso a los capocómicos cómicos de ese momento fueron todos eh, 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 este, cómo es este, Porcel Olmedo, eh, bueno, los lo más de Calabró, oh. todos, todos, todos estaban es, en ese elenco y yo era la figura femenina Ajá. compartiste también en revistas con otras vedettes que a veces en el astro hacían eso no tenían varias... eh, no yo no, sal no solamente trabajé en el astro como, como como digamos más que vedette yo era la artista musical porque la vedette generalmente no canta yo ah, no. sí yo iba como cantante pero aparte hacía este baile y hacía un montón de cosas. O sea, esa era tu particularidad dentro de la revista que. sí, yo hacía no generalmente, mira, en la, en la temporada que hice con Marrone en el Maipo, por ejemplo, uh -huh. yo hacía sketch con Pepe, sketch, un par de sketch, y además hacía dos, tres eh, números musicales, donde salía, cantaba un tema, ta, 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 y después me cambiaba, hacía el sketch y después eh, salía con el ballet a hacer lo otro. <laughs> me decías que eh, bueno te sentís cómoda en todos los medios. Sí. Y ¿cuál es el medio que nunca le dirías que no aunque estuvieras ocupada que siempre preferirías de todos los que trabajas? No no no. Hay yo alguno no tengo... que esté primero que los. Otros? No 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 no. Yo me siento cómoda porque hago en todos los medios hago y acepto hacer lo que yo sé eh, dentro de la música dentro de la comedia este inclusive he hecho este cosas dramáticas contame este, eso. contame sobre eh, eso. sí sí este, me tocó hacer una comedia dramática en televisión eh, no en teatro uh -huh. en teatro fue muy bueno este la verdad que un yo Agarro o elijo lo que a mí me enseñe. Ajá. Yo siempre creo que mi trabajo es la gran escuela. Entonces, aprendo. Siempre te transformando. Sí. Ajá. Yo tengo mucho para aprender todavía. Y por eso este, todos los días para mí es un desafío hacer un programa diferente para la gran vidriera, porque el, en el, el armado del programa lo hago yo. Y yo pongo con qué empiezo, con qué sigo, con qué termino. Voy metiendo musicales dentro del programa. Este, para mí, el, el programa La Gran Vidriera es un show. Un show un mío este, con gente que, por supuesto, informa sobre sus actividades a la gente. Médicos, comerciantes, eh, directores de... de, de digamos, o oh, moda, ah, creadores sí. de moda, o sea, hay, hay un espectro muy grande dentro de la de la propuesta del programa, ¿no? Así que, bueno, vamos cerrando esta charla, Mariquita, que ha sido bueno. maravillosa. Gracias. La vamos a cerrar con New yo, York le digo a la audiencia eso. Ah. Pero antes querría que me repitas las distinciones. Sí que vas a tener... Ya falta muy, muy poquito para... Exactamente, eso. bueno, este ha sido un año eh, muy lindo para mí, porque el saber que te van a premiar, eh, primero, el, en general, por lo que has hecho, por la trayectoria. Un reconocimiento de todo esto que en general nos lleva mucha energía, ¿no? Porque le damos todo, toda nuestra vida a lo que estamos haciendo más allá de que nos nos encante hacerlo, de que estemos preparados para eso, pero eso requiere su energía, ¿no? Sí, porque a mí tampoco mucha. a mí como buena escorpiana que soy no me gusta trabajar al 50%, yo doy el 100% o no lo hago. <risa> <risa> media media así soy. Bueno, este estas distinciones me han llegado al alma porque recibir una gaviota de plata es un premio nacional que se entrega todos los años y lo vamos a recibir a fin de agosto en el Hotel Savoy, que es donde ellos presentan en su sí. eh, salón presentan este este premio todos los años. Bueno, es un agradecimiento muy grande a este reconocimiento, ¿no es cierto? tiene mucho que ver y en la misma semana me van a entregar el premio a la trayectoria que se entrega en el salón Unión Benevolenza que tiene que ver con un reconocimiento cultural eh, eh, total de de una, eh, de una empresa cultural que tiene que ver con todo lo italiano ¿no? en nuestro país. Mariquita Gallegos, te agradezco muchísimo tu paso por pantallas y escenarios para este podcast y. Creo, creo, que no va a ser el último que hagamos, ¿eh? Obvio. Contá conmigo para lo que qué? quieras. Es más, te vas a venir a, a las, las entregas de los dos premios sí, y ir. vas a poder contar qué es lo que viste y bueno. Sí, sí, este, por eso. Traigo material. Ya nos ya hemos también, encontrado ¿no? en otros teatros nosotros, así sí, que siempre, siempre <laughs> hemos compartido muchas veces. cosas. Bueno, gracias así. por haberme invitado a tu programa. Y contame de New York New York antes de cerrar. ¿Quién te acompaña, bueno, como te decía, eh, eh, Buchino para mí ha sido el orquestador y yo basándome en una versión que llegó al disco Frank Sinatra, eh, bueno, eh, que es un poco un homenaje a ese grande, ¿no es cierto?, del jazz que lo llevamos todos en el corazón. Y bueno, era algo que yo quería hacer y transmitirlo eh, justamente como... Y ahora en el cierre lo vamos a escuchar. Este fue un nuevo podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El equipo está formado en operación técnica por Felipe Injan y en la producción audiovisual Maxi Arce y Lucas Navas. Y en la conducción Carlos Herrera. Y nos vamos escuchando New York, New York, en la versión de Mariquita Gallegos. Gracias.